Chicos, habéis tenido esta tarde vídeo de opening de cajas. Ha salido mal. Ahora vamos a ver cómo sale bien. Te lo digo. Tío, hombre, pero ¿por qué está tan bugueado, Clint? No. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Israel, ¿cómo estamos, equipo? Mira dónde vengo. El día de hoy, como un cohete, hasta el cielo, hermano. Hasta la NASA. Vamos a reventar el Skin Club. ¡Vamos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Hola, Erra! ¡Guau! Wow. ¡Qué V! ¡Qué V! ¡Es un cerdo! Guacho, me está jodiendo. Chavales, lo primero de todo, como siempre, tenéis skin clan en la descripción de este vídeo. Pero antes de contaros eso, en directo estos días atrás estamos gastando bastante dinero y resulta que conseguimos esta barbarie que nos llevó mucho tiempo. ¿Cómo lo conseguimos? Así. A ver, ¿qué tenemos de Case Hardened? Quitamos esto. Uf. ¿Izquierda o derecha? ¡Ya! F si sigues. Toma. F. Pa' ti, Igarka. Por favor, no me hagas quedar mal. Skin Club. No va mal, ¿no? No va mal, no va mal. ¡Lo tenemos! Case Hardened en Minimal War. Mirad que hemos empezado mal. Por eso siempre os digo que si jugáis con responsabilidad, tío, no hay por qué palmar siempre todo. A pesar de que estuvimos literalmente a nada de irnos al pozo, conseguí el Clash Knife Case Hardened en Minimal War. Me lo mandé, lo expecté, no me gustó, así que de momento lo vamos a dejar aquí. Igual lo vendemos, igual no. Israel, tenemos un total de $600 y yo me he metido aquí en los upgrades. Me ha dado temor, me ha dado temor. Yo estoy viendo esas cositas bien, pero ¿y lo de la izquierda? ¿Esto? Sí. O sea, lo de la intro a ti como que no, ¿no? Ah, vale, lo de la intro, vale. Hostia. Algo que he descubierto en Skin Club últimamente es que cualquier arma que te saques, yo no sé de dónde la sacan, pero puede llevar pegatinas. Pegatinas de todo tipo. Y la verdad que yo me he sacado alguna skin bastante graciosa con pegatinas de 500 pavos. Pero bueno, como sé que a lo que venís aquí es a verme aquí sufrir y sangrar estos $600... Antes de comenzar, descripción de este vídeo Skin Club, tenéis 15% de bonos para todo el mundo que deposite. Y recordaros, como siempre, que podéis depositar con G2 API o Visa. Recargáis y ya está, os dan el 15%. Pero claro, Poker, yo es que quiero depositar con PayPal y no sé. ¿Quieres meter 50 pavos de PayPal? Le das en G2 API recargar y aquí se viene la magia. Porque en vez de poner español España, tú te vas a la sección de Brasil. Brasil, portugués, Brasil. Y en vez de Bitcoin, pa, PayPal. ¿Qué te ha parecido el truco? Israel, flipas. A mí me encanta. Ya mismo le meto 50. Tiene 27 formas de pago en Brasil. 27 métodos de pago disponibles. O sea, es de locos. Hay que decir que no es instantáneo. Cuando metáis la pasta tarda unas 24 a 48 horas. Es decir, no metáis el dinero ahora y a la hora me estáis escribiendo Poker me han robado. ¡No! Bueno, Israel, te voy a dar la virtud el día de hoy de abrir 5 cajas de la página en las que te salga de los huevos. Literalmente, hablando desde la caja de 0.35, que es la más barata, hasta la caja de... ¡Hostia, han cambiado esto, eh! Hasta esta, hasta los globes. 0.35 hasta $165. 5, las que tú quieras. Me encantaría que abrieras, a ver. Las que quieras, Irra, de verdad. O sea, tienes $599. Vale, empieza por un knife. Una de estas, 99 pavos. Knife. Vale, recordaros que si metéis $50 no os vayáis como enfermos a abrir cajas y ver caras, porque igual luego os lleváis el susto y susto para todos, ¿sabes lo que te digo, no? Claro. Irra, el más te vale. Con cabeza. Más te vale. Como tú me dices a mí, ¿eh? Cuando... con cabeza. Ay. ¡Ojo, eh! ¡Oh! ¡Vamos! Tenemos opciones. Venderlo y ganar 15 pavos o guardárnoslo para upgrade. Yo lo guardaba. Bien, yo también. Me encanta que pensemos igual. Luego vamos a intentar sacar algo Case Hardened, tío. Hoy me veo potencialmente fuerte. ¿Qué te digo? ¿Otra, no? Sí, sí. Pero la que quieras, de verdad, ¿eh? Vale, pues abre. A ver qué hay por aquí. Es por aquí, qué hay por aquí. A ver, baja. Bajo. A ver, por aquí. Es que incluso. A ver qué tal. 50 pavos. Se ha convertido últimamente en mi caja favorita. ¿Por qué? Porque han metido un porcentaje bajo de que te toque un arma de 140 pavos. Que abres una y lo suelta. Hostia. Ojo a esta track. Ojo a esta track. Cuidado. Ay. Bueno, pues esta no la eliges tú, la elijo yo. Son cojones. O sea, hay que darle otra. Siempre que palméis, chicos, hay que intentarlo. A ver si soltamos el profit y recuperamos la de antes. Por favor, que sea una kill confirmed. Ojo. No, pero bueno. 100 pavos, 100 pavos, 100 pavos. ¡Vamos! ¡Confiaba, Israel! ¡Confiaba! Buena. Te quedan tres. Me quedan tres. Abre ahora la Expensive Knife.
Expensive Knight, 159 pavulios. Esta costaba 125 pavos. Han bajado la posibilidad de que te toquen Good Knife y Shadow Daggers, que son estas, y te pueden tocar cosas bastante polluas. O sea, a mí me ha tocado aquí bayonetas, cosa que nunca habían caído, Bowies, etc. Bueno, 160 dólares. También te digo que la gracia de que hayan subido casi 40 pavos la caja, asustó. Ay, que no sea una puta mierda, por favor. ¡Hala! Bueno, que es Hardemen. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos y abrimos? ¿Volvemos a jugar? ¿Guardamos para actualizar? Yo guardaría para actualizar. Vale. 243. Bien. Bueno, Irra, creo que te quedan dos. ¿Por qué no abres una de estas? Pues esa no da nada tampoco, ¿no? Un brazo, tío. Yo que sé, a una mano. Vale, abre la Diamond. ¡Ay! Uy, se me ha ido. Ay, esa no es la Diamond. Ya, era para intentar disimular, si me decía, venga, abre esa. También está cara de cojones, ¿eh? Hostia, 155, yo que quería abrir alguna también. A ver, aquí el problema, ¿sabes de dónde se viene, no? En los putos Good Knife y en las Shadow Daggers, por favor. Mira, la Horrot antes caía bastante porque costaba 90 pavos. Pero es que ahora que cuesta 140, de verdad, no me importa que caiga la Horrot. Que no sean unas dagas, por favor. Un bayonete. ¡Ojo, estileto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande, Israel! Hostia, nos acabamos de hinchar, ¿eh? ¿Cuánto? 572. Como que vamos ganando 70 pavos y nos quedan 88. ¡Wow! ¡Wow! Casi ¡sigue, nada. Mi niño, sigue! Una exclusive. A ver si hay una exclusive. Hay 31 pavos. A ver, era mi caja favorita. Ha dejado de serlo porque, la verdad, la media de profit da muchas armas de 25 pavos, tío. Demasiadas. Y a veces te suelta una de 40, también es verdad, pero... O esta de 80, mira. ¡Ojo, Vulcan! ¿No llegan? ¡Ay! Esta track... ¿Ves lo que te digo? 23, 25. Le podemos dar otra, ¿eh? Para salir de dudas. Dale otra. Vamos, por favor. La Icarus Fell cuesta 100 pavos, tío. Están subiendo las skins de precio, que yo no entiendo cómo Skinclass sigue manteniendo el precio de las cajas. ¡Ay! Vamos, vamos, Factory New. Hostia, ni tan mal, bro. La Blue Expo. ¿Tú sabes qué skin es la Blue Expo? Sí, se me ha ido. Blood on the Water. Vale, no. Guardamos los 24 para después. De momento. Yo hoy veo esto y me asusto. Pero es que no tenemos nada para hacer un upgrade ya tocho porque me da bastante cangre, ¿sabes lo que te digo, no? Entonces, ¿qué te parece si buscamos algo Case Hardened para ver si encima tenemos la coña de sacarnos un Karambit que encima tenga un cojón de azul? Claro. Sería magnífico, ¿no? Hostia. A mí me encantaría cambiar el Classic Knife y los Shadow Dagger eso por ese Karambit. O sea, estos dos. ¿Cómo lo ves? Yo, vamos, lo veo de puta madre. Me da un poco de cosa quitarme este, ¿eh? Porque este puede tener un cojón de azul también. Bueno. Ah, vale, que no lo has visto. No. Ah, si no pone el estileto, ¿eh? Estileto. 80%. Igual es demasiado, ¿no? Hombre. ¿68? 68 la veo, va. Como caiga aquí, me pego un tiro en la polla, te lo juro. O sea, me voy. Izquierda o derecha. Izquierda. O sea, le doy la vuelta. Sí. Ay, ¿por qué tomaste esa decisión, guacho? Porque me hasta vas aquí. A... ¿Vale? O sea, hasta ahí, la quito. O sea, como caiga aquí, me pego. Te lo juro, me doy una hostia. En ese cacho no puede caer. Hostia, mucho dinero. Va bien, ¿no? Nah, bueno. Pues mira, pues ese cacho, ¿eh? Ah, no. Era derecha, hostia, te lo dije. Hostia, qué manera de palmar 300 pavos, ¿eh? Ahora, pues ya podemos hacer cosas, ¿eh? A ver, malo sería, ¿no? Joder, no, como se me vaya esto, yo ya los lloros, cuidado, ¿eh? No, estaba bien. Karambit Case Hardened Field Tested. Me lo mando ya el tirón, ¿no? No damos opción al error. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿qué? Se puede tener bastante azulito. Ojo, vamos a verlo, Israel. Se puede comer. ¡Retirar! El... ¡Apa! Se viene la bestia. Y tenemos esto que, de verdad, me la puedo jugar bastante. Intento sacarme una Factory New. ¡Ay! Hostia, es perfecta, ¿no? Derecha. ¡Oh! ¡Vamos! ¿No? ¡Vamos el día de hoy a por Case Hardened! ¿Por qué no? Vamos, Israel, por favor. 100 pavos, ¿eh? ¡Ay, qué fea! Va perfecto, va perfecto. ¿Cómo que va perfecto? Hostia, yo no sé dónde ves tú la perfección, pero yo no la veo igual que tú. Tía, me han jodido dos upgrades muy gordos, 70%. Bueno, y espérate. Espérate. Éramos poco y parió la abuela. No, va a patinar, no me jodas. ¡Vamos! Ah, buena, bien. Vamos a ver el cuchillo. ¡Susto! Respondemos a la oferta. Hostia, ¿lo inspecciono antes de aceptarlo o lo acepto y luego ya lo inspecciono? Acéptalo y luego presiónalo. Ah. Y luego lo está aceptado. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Dale la vuelta! ¡Hostia! ¡Cuidado, Pues tiene bastante, ¿eh? Que tiene como un 75%. ¡Cuidado! ¿Sabes cuál es la putada? Que es el lado de no jugar. Pero, cuidado lo que tiene, ¿eh? ¡Apa! Se prendió la wea, tío. Esto es lo que me mola de Skin Club. Lo digo de verdad, tío. Cualquier skin que os saquéis puede ser la mejor o la peor. O sea, podría haber sido así el otro lado, ¿sabes? Tiene mucho azul, me está gustando mucho. Esto, retirar. 138 clonchos, ¿eh? Cuidado.
¿Qué nos queda? Nos queda esta. Habría que hacer alguna locurilla, ¿no? Hostia, nos podemos ir a esto otra vez, ¿eh? Es un 50%. ¿Pero izquierda o derecha? Lo que tú mandes. Lo que yo mande, pues mi mande dice que derecha. Por favor, Dios te oiga, tío. 114 pavos, la Blue Sport. Esto nos ha costado 50, literalmente. Vamos, por favor, mi niña. No va mal, ¿no? ¿No va mal? ¿Frenan? ¡Vamos! ¡Claro que sí! Del tirón, no me lo planteo. ¡Wow! Hostia, lo que me acabo de sacar. Madre mía, mi niño. Madre mía, mi niño. Pues tiene que llegar y espera. Que se nos lía del todo. Tenemos 24 pavos. ¿Qué hacemos con 24 euros? De locos. O sea, la locura. Mira, me la voy a jugar con la Simov. ¿Por qué? Porque si te cae una M4, una VP o el Akan, ganas mucha pasta. El problema es la P2 o la P90. La P90 no pierdes mucho, pero la P2 es un puto susto del averno. Por favor, Skin Club, ayúdame. Suéltame algo, tocho. Pásate la P2. Bah, si le pasa la P2, tenemos otra P2. Vale. Toma. Filtested con esta otra. Vamos a darle otra. Por favor, una acá. Si te suelta todas así, mejor. Joder. El AK es de locos, eh. Que no sea una P2. Que no sea una P2. Ay. Por favor, esta otra, Well Won. No. Ay, no. Le va a dar otra oportunidad. Dale otra, vámonos. Llevamos dos P250 seguidas. Malo será que nos caiga una tercera. Que no sea una P90 en una P2. Que no sea morada. Irra, que sea roja. ¡Joder! Venga ya a la mierda. ¡Hala! ¡Botón de pena! ¡Hala! Y nos quedan dos pavos. ¿Qué hacemos con dos pavos? Del tirón. 1,53. Israel, 25 pavos. Case Hardened. Y a lo loco. ¿A qué te lo saca? ¿Cuál te gusta más? El M9. ¡Hostia! Izquierda o derecha. Left, right. Izquierda, derecha. Left, right. Left. Uf. Mira que me gustan poco los Case Hardened estos, ¿eh? Actualizo. Bueno, a ver, venimos ya de ganar. Si ya cerramos esto, sería la puta hostia. Sería la persona más feliz del mundo. No va bien, no va bien. Ya debería patinar infinito. No. Nada, cero, pozo. Ojo a esto, me he enamorado. Israel, te lo prometo que me he enamorado. Tiene mucho azul. Chavales, ¿alguno de vosotros estáis interesados en este acero templado Karambit precioso? Oye, que llegue ya que el público se va, ¿eh? La gente se marea, el público se mea. ¡Ojo, el Classic Knife! Tenemos por aquí el Classic Knife. Vamos a hacer lo que ha dicho Irra. Aceptamos. Nos metemos al juego del tirón. Y a ver qué es lo que tenemos. ¡Hostia! Este es el lado del juego, dime que no. Ay, qué poco veo yo ahí. Este es oro puro, ¿eh? Podemos decir que es completamente normal, ¿no? No tiene nada raro. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, tío. Este Karambit tiene mucha traca. Mucha, de verdad, muchísima. Me encanta. Este por menos de 500 no lo vendo, ¿eh? Buenísimo. Es la que la está mandando, enviando. Factory New. De locos. ¿Te pone que el Karambit te lo están enviando todavía? No jodas. Hostia, pues esto, la última vez que me pasó esto me devolvieron lo... O sea, esto me pasó con una VP Medusa, ¿eh? Yo una vez devuelvo la VP Medusa 2, igual hay que aprovechar el bug. ¡Ha sido encontrada! ¡Eh! Dale, hostia, ocho, me han mandado dos. ¿Cómo dos? Sí, me ponía que habían encontrado dos. Cuidado, aquí está, enviando, 4 minutos. Actualizamos la página, no me lo creo. Wow. La acepto y nos metemos corriendo, pero como guargos, ¿eh? Nada, no va a tener. Confirmamos, azul. Aceptar oferta, como que no va a tener azul. Confío plenamente. ¿Veis la pantalla de repente? Oh. ¡Ay! Ah, bueno. Ah, guacho. Pero está recién fabricado, ¿eh? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Hostia, qué tres armacas me he sacado hoy, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que se habla poco de esto. Bueno, hola, chavales, hasta aquí el vídeo. Vamos a minimizar esto. Chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado muchísimo, ya que es skin... ¿Cómo que tengo? No. ¿Qué va? Se te quedó bugueado entonces. ¿Qué va? Uy, no jodas. ¡Ay! ¡Ay, mi niño! ¡Míralo! ¡Ay! Que tú no me creías. ¡Ay! ¡Ay! No te creo. Niño, mira, te lo digo. Hostia, pero ¿por qué está tan bugueado, King? ¡No! Aprovecha el bug. ¡Aprovecha el bug! Te lo juro que... O sea, ¿qué está pasando últimamente en mi cuenta, chaval? Y espérate que ahora vuelvo aquí y la tendré. Me parto la polla, te lo juro. No la tengo. ¡Hala! ¿Hola? ¿Pero ellos saben que te han enviado dos? No. No, claro. No lo saben. No lo saben. This is so fucking amazing. No me lo estoy creyendo. Se repite la historia. Y hoy la aprovecho. Que no es lo mismo sacarte una quita que sacarte una VP Medusa. Es que esto te pasa con una VP Dragon Lore. Y bueno, Skin Club quiebra, ¿sabes? Hola, chavales. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Segunda vez que nos ocurre el bug de mandarse dos armas a cambio de solo una. Y es verdad que no es una VP Medusa. Pero oye, sí, aprovecha el bug. Me encanta, el 2x1. Recordaros en la descripción del vídeo, como ya os he explicado al principio del vídeo, tenéis Skin Club. Desde ese link nos dan el 15% de bonus a la hora de depositar. Si metéis 100 pavos, os dan 115. Recordar también lo de PayPal. Y sobre todo, que no lo he dicho, que quien deposite desde cualquiera de mis links, entráis en el sorteo de un cuchillo mariposa Marvel Fate, el cual haré lo posible por traeros una partida con el ganador. Eso sí, tiene que querer el ganador, que esto, aunque os sorprenda, no todo el mundo quiere jugar conmigo. ¡Hola, chavales! ¡Nos vemos! ¡Ira!